¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo programa de Realidad Comercial. Estamos aquí continuando con esta tarea, esta labor, este objetivo de seguir presentando comercios, empresas, microemprendimientos de nuestra ciudad que siguen haciendo mover la rueda económica arrecifeña. Seguimos de recorrida. Y seguimos presentándole entonces nuevas historias de vida que tienen que ver con la superación, con el sacrificio, el trabajo y fundamentalmente el aporte que realizan muchas personas tomando esta responsabilidad de crear un comercio, de llevar adelante una empresa, de tener un microemprendimiento, un aporte fundamental para nuestra comunidad a nivel económico. Vamos a comenzar ya y les anticipamos que estuvimos visitando a una de las empresas aseguradoras más tradicionales, con más años, mayor historia de nuestra ciudad. Estuvimos con su principal impulsor, que desde 1975 se ha hecho cargo de esta herencia, si se quiere, familiar, y ha continuado con esta iniciativa comercial. Nos referimos a Pupe Montardit. Estuvimos con él en Montardit Seguros, ahí en sus modernas oficinas de Avenida Merlacino, en intersección con Avenida Belgrano. Estuvimos en las oficinas, como decíamos al comienzo del programa, de Montardit Seguros. Estuvimos hablando con Pupe Montardit, que desde hace muchos años a esta parte ha continuado con una tradición que comenzó su papá, una de las empresas aseguradoras más tradicionales, de mayor historia en nuestra ciudad, y una de las primeras que comenzó en el rubro granizo en cuanto a seguros. Algo verdaderamente también de vanguardia, que después han continuado muchos aseguradores aquí en Arrecifes, pero es bueno conocer esta historia, verdadera historia de vida, muy emotiva por cierto. Nos emocionamos juntos con Pupe en la nota. Vamos a compartir esta primera parte. Muy bien, nos encontramos aquí en un lugar también, uno de los comercios más tradicionales, una de las firmas más tradicionales a nivel profesional de nuestra ciudad. Estamos con Roberto Raúl Montardit. Obviamente que todo el mundo lo conoce por Pupe Montardit. Montardit Seguros, una historia aquí en nuestra ciudad. Antes que nada, de comenzar la charla, Pupe, muchas gracias por recibirnos en este lugar realmente, que ya es un emblema del seguro en nuestra ciudad. Bueno, muchas gracias a ustedes por la visita, por tenerlos en cuenta. Y bueno, sí, esta es una historia que empezó en el año 1953, cuando mi papá llegó a Arrecifes. Y bueno, en aquel entonces yo había nacido y mi papá empezó con el tema de los seguros. ¿Es una de las primeras casas de seguro de Arrecifes? Una de las primeras, ya vi algunas anteriores. Yo recuerdo en aquel entonces, inclusive cuando yo empecé en el año 75, que papi me pasó a la cartera, también a tratar con la gente que en aquel momento competía de algún modo. Pío González, Luciano Raimond, Cepeda, un hombre que también hacía administraciones ahí en la calle Necochea. ¿Eran las casas de seguro que había acá en Arrecifes en ese tiempo? Eran las casas tradicionales de seguros que había en aquel entonces. Hice una ayuda a memoria para recordarlo a aquella gente. Porque de algún modo fueron pioneros del seguro en la localidad. Lucho Pérez, cuya cartera hoy la continúa Carlito Mancini. La cartera de Luciano la continúa Marta y Eduardo. Y bueno, digo que con el tiempo han ido continuar una tradición familiar, si se quiere. Bueno, te correspondió a vos
tomar la posta y seguir lo que había comenzado tu viejo. Sí, tuve la suerte de que entre cuatro hermanos se dieron las circunstancias. Mis hermanos mayores, yo soy el más chico de cuatro, se fueron a estudiar, a trabajar. Y bueno, mi papá, en la necesidad de una continuidad, bueno, apostó a mí, digamos, de algún modo. Y bueno, acá estamos. Yo no tuve la suerte de que tuvo papi, a lo mejor. Yo tengo dos hijos, Vicky y Fernando, a quienes le ofrecí hace un tiempo ya la continuidad de la cartera, pero bueno. Bueno, en otro rumbo, digamos, otros gustos, ¿no? Sí, los cuales, bueno, hay que respetarlos. Y bueno, Vicky continuó la carrera de kinesiología, la siguió la madre, y Fernando, si bien él se recibió de contador, tiene la matrícula de seguros y tiene hizo los cursos para la administración de consorcios en Buenos Aires, pero ninguna de las tres ejerce. Mucha gente sabe que él se dedicó a la música y bueno, ahí está. Entonces, yo hace ya 6 años, al ver que no tenía continuidad, tomé una decisión de achicarme en la cartera de seguros y dedicarme solamente a un rubro, que el que siempre me gustó, el que más me gustó, que fue el rubro de granizo. Son los riesgos agropecuarios, y bueno, desde hace ya 6 años estamos exclusivamente con ese segmento. Y bueno, acá estamos. Y recordando esos primeros pasos, ¿no? Tuyos. Seguramente vos te criaste entre oficinas, escuchando hablar de seguros, de pólizas, y bueno, fuiste mamando todo ese mundo hasta llegar a convertirse en parte de tu vida, ¿no? ¿Cómo fue ese acostumbramiento al tema seguros? ¿Cómo fue la decisión que tomaste siendo joven de seguir lo que había empezado tu papá? Y yo puedo decir que estaba tomando la teta y a su vez escuchaba la palabra seguros en casa. Papi tuvo la oficina cuando llegó a Arrecifes, en la calle Rivadavia 324. Era la casa particular, no se estilaba mucho en aquel entonces tener oficinas. Entonces, uno con el correr del tiempo fue creciendo y de algún modo yo participaba de las charlas con mi papá. Recibí a la gente. Y bueno, y también en las campañas de granizo de la época, yo iba con mi papá al campo y le abría las tranqueras. Y bueno, si bien no participaba, pero escuchaba las conversaciones. Entonces, desde muy chico me pegó el tema. ¿Ya había seguros contra granizo en esa época? Sí, o sea, nada que ver con lo que soy. Hoy está mucho más difundido, está mucho más publicitado, es un rubro competente, competitivo. Y en aquel entonces era muy, muy poco, pero bueno, siempre alguien hacía seguros de granizo. ¿Y empezó así como una aseguradora en este rubro de granizo solamente o abarcaba un montón de cosas? No. La compañía era de seguros generales. Hacía automotores, comercios, industrias, casas de familia, prácticamente lo que se hace hoy, solo que bueno, hoy tenemos una tecnología muy diferente en todos los aspectos y eso facilita las comunicaciones, las administraciones y demás. Pero los productos son de época. Así que, bueno, yo terminé la secundaria. Y
tenía que seguir estudiando o trabajar. Entonces, me decidí por trabajar, el estudio no era lo mío. Dado que yo ya tenía alguna experiencia, por decirle de algún modo, pero yo ya había dado los primeros pasos en cuanto a aprender a tarifar, a atender algunos siniestros, las cosas básicas. Pero bueno, con el tiempo se fueron profundizando hasta que... Capacitando cada vez más. Exactamente. Y bueno, en el año 75, mi papá dijo, bueno, a partir de ahora seguís vos. Entonces... ¿Qué momento ese...? ¿Qué pensaste en ese momento cuando te lo dijo? ¿Ya lo veías venir? Ya lo veía venir porque, bueno, como te decía antes, mis hermanos estaban afuera, y el más cercano a mi padre era yo, y dado que tenía contacto de algún modo con la gente, había empezado a tener algún tipo de feeling y demás, por supuesto que yo te llevaba la chapa de mi viejo. Entonces yo me podía presentar, soy el hijo de. Entonces, todo eso obviamente me facilitó mantenerme y progresar. Feliz del trabajo, a pesar de que, bueno, siempre hay... Hay que relegar un poco y demás, pero forma parte. Y cuando vos decidís hacerte cargo de la aseguradora, ¿también se toma la decisión de una oficina, de instalarte? ¿Fue decisión tuya o ya era tu viejo ya había tomado esa medida? Mi viejo siempre quiso tener la oficina propia. Él había avanzado comercialmente. Y él tenía la idea, su meta, era tener su oficina en dos lugares que había elegido en la Recife. Uno, discúlpame, uno era ahí en la avenida, acá cerca nuestro, a una cuadra y media. Avenida Merlacino, al lado de la terminal de ómnibus, hay una casa ahí antigua. Entonces, mi papá quería comprar esa casa para tener la vivienda propia de algún modo. Y después, sobre la parte de la terminal, que ya estaba construida en ese momento, la idea era hacer locales comerciales para una renta, una inversión. Bueno, no se pudo dar. Y el otro lugar es este. Por eso un poco la emoción mía, que yo en el año... Pasó mucha historia, mucho sacrificio, ¿no?, para lograr esto. Sí, la verdad que sí. Y tengo que agradecer también. En este lugar, en la avenida Merlacino, antes de Rodo Rocha y Belgrano, antes estaba la mueblería de Pirangeli. Y mi viejo le decía... A mi mamá. Sí, bueno... La oficina en la esquina de la mueblería de Pirangeli. Los recuerdos, ¿no?, que afloran y que evidentemente emocionan porque... Bueno, recordás lo que fueron esos tiempos, ¿no? Y bueno, todo el esfuerzo y sacrificio que le habrán puesto tus viejos para lograrlo. Y sí, aparte, o sea, era una familia numerosa también. Éramos cuatro hijos, y él supo sustentar toda esa familia. Y encima darnos un futuro. Entonces, en un día, una mañana creo que era, estaba con Alberto Montalegre, mi amigo que hoy ya no está,
Y le digo, che, Alberto, le digo, ¿no tenés algo por la zona, por acá, hacer la oficina? O sea, pensando en una casa vieja, como lo pensaba mi viejo. Dice, te meto en la esquina, esta esquina. Le digo, no, Alberto, le digo, esto no es para mí. Digo, los valores, qué sé yo, y demás. Entonces, habló con los dueños de este terreno. Ya la mueblería ya Ya notaba. estaba demolida. Entonces, esto era de la familia Beltramo Giacomelli. Acá había un terreno, digamos, Acá una había una vale. mueblería con un edificio con todo el ladrillo visto, no había revoque. Y eso se demolió. Entonces, acá la familia Beltramo Giacomelli pensaba hacer alguna edificación. Bueno, en tanto decidieron hacer otro tipo de inversión, entonces se vendió esta esquina. Y la compré yo. Digamos, Gracias. sin nada, sin ninguna edificación, estaba el terreno. El terreno pelado. Y lo compré gracias a Alberto y gracias a la familia Beltramo Giacomelli. Bueno, al momento está viviendo Pupe, Y me dieron alguna facilidad de pago para que yo pueda acceder. Hoy ya no está esta gente. está tu agradecimiento. Está mi agradecimiento. Dale un gran toque de color a tu casa, oficina, consultorio o local. Te esperamos con toda la gama de colores. Color Esperanza. El último toque a tus proyectos se lo damos juntos. WhatsApp 2478-464305. Avenida Roque Sáenz Peña y Ángel Merlo. En redes sociales, Pinturería Color Esperanza. Chacinados Mazola. Es una empresa familiar con más de 50 años de experiencia en la elaboración de chacinados y embutidos de la mejor calidad. Atención al público con los mejores cortes de cerdo y nuestros clásicos chorizos y morcillas de elaboración propia. Chacinados Mazola, en Pergamino y Rivadavia. Alberti Automotores. Trayectoria, experiencia y conocimiento a la hora de elegir tu auto. Los mejores usados, 0 kilómetros, pickups y camiones. Alberti Automotores. Vitelmo Carvajal y Chile. Contacto 02478 402948 y seguinos en las redes sociales. Alberti Automotores. La Espiga de Oro, panadería y confitería, desde 1963 junto a vos. Queremos acompañarte en los momentos más importantes con nuestros productos frescos y de calidad. Gracias a todos los que forman parte de esta gran familia y especialmente a ustedes por acompañarnos y confiar en nosotros siempre. La Espiga de Oro, Avenida Intendente Blanco y Ruta 8, teléfono 450354. Como siempre nos podés encontrar en YouTube, Canal 2 Arrecifes, con todos los programas que se han emitido hasta el momento durante esta temporada 2021 de Realidad Comercial. Como así también podés encontrar toda la programación del canal local, de Canal 2. Así que nos encontrás en YouTube recordando programas que ya realizamos o también compartiendo este que vamos a subir seguramente en las próximas horas para que puedan seguir disfrutándolo. Y por otro lado, también tenemos que decir que obviamente que todos los martes a las 21 horas Realidad Comercial se emite por el Canal 2, la frecuencia 7 de la señal que precisamente tiene Canal 2. Así que los invitamos todos los martes a las 21 horas a compartir mucha realidad comercial. Nos quedan bastantes programas de aquí hasta fin de año, así que seguramente vamos a seguir reflejando todo lo que ocurre en materia económica en cuanto a emprendimientos, como decimos, también empresas y obviamente comercios arrecifeños. Y a partir de ahí que comienza una nueva etapa de la aseguradora Pupe. ¿Cómo vino de la mano la inauguración de estas oficinas?
más trabajo seguramente. Sí. La competencia también aumentaba, es decir, aparecían otras aseguradoras. ¿Cómo eran esos tiempos? Sí, sí, la competencia siempre existió, ya de la época de mi viejo, y a lo mejor antes también. Cuando yo tomé la cartera, año 75, bueno, seguí los primeros pasos en casa donde mi papá tenía la oficina. Y bueno, la verdad que me fue bien. Yo salía mucho, visitaba y bueno, la chapa de mi hijo también me facilitó. El apellido abría puertas también. Exacto, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, le digo, papi, le digo, tengo que tener una oficina. Entonces, alquilé acá en San Martín y Merlacino, una esquina que era de Martinelli, frente a... Antes era la Gomería Arana. García. Y bueno, ahí tuve unos años, hasta que en el año 86, 1986, hice la compra del local. Y en el 87, el 21 de diciembre del 87, inauguramos esta oficina. Y bueno. ¿Hubo un antes y un después, digamos, en cuanto a la cartera de clientes? Sí. Yo andaba mucho, me gustaba el rubro, y realmente me fue bien dentro de lo que es el ramo, ¿no? Y eso, bueno, me permitió en aquel entonces hacer esta oficina. Y bueno, la verdad que estamos cómodos, contentos y felices por sobre todas las cosas, que era el lugar que tradicionalmente mi hijo quiso tener. Pupe, ¿y a qué firma representaba? ¿No era exclusivamente el apellido Montardit Seguros que se hacían cargo ustedes, o eran representantes de alguna firma? Sí, sí. Obviamente, o sea, representamos a compañías de seguros. En aquel entonces había cuatro compañías argentinas tradicionales en Argentina, y eran de Rosario. Aunque parezca mentira, eran de Rosario. Entre ellas estaba la Comercial de Rosario. Entonces, mi papá tenía gente conocida, por eso tomamos la representación. Y le pusimos Comercial Montardit Seguros por aquella compañía de Comercial, la Comercial de Rosario. Comercial, por la Comercial de Rosario, Montardit por el apellido, Seguros por el rubro. O sea que son cosas que también forman parte de los agradecimientos y a través del tiempo y demás. ¿Y eso siguió acompañándote, esta firma, o con el tiempo? No, esa firma, las firmas tradicionales fueron cayendo, fueron absorbidas por compañías extranjeras que empezaban a llegar a Argentina y hacer las inversiones. Entonces, en aquel entonces había muchos problemas con los reaseguros, porque el reaseguro era del Estado, si la confiabilidad de las aseguradoras no eran tales como es hoy. Entonces, bueno, con el tiempo eso también nos llevó a que tengamos compañías de primera línea, como venimos teniendo hace ya varios años, y estamos muy, muy, muy tranquilos, muy conformes. Y bueno, en esa década del 80, principio de los 90, ¿qué era lo que más trabajo ocasionaba, digamos? ¿Cuál era el seguro más requerido? El caballito de batalla históricamente fue el automóvil, ¿no? Automotores, donde están los automóviles, las camionetas, los camiones. En aquel entonces había mucho camión. El transporte era muy, muy, muy,
Y bueno, estamos muy motivados para ejercer el trabajo y bueno, ahí vamos a ver empresas y particulares. Y sí, el caballito de batalla era automotores. Hasta que un día, particularmente, me vino a visitar una persona de la compañía, una de las cuatro tradicionales, que era Unión Gremial de Rosario. Entonces, querían que yo lo representara. Y Simón Tardí Iglesias se llamaba esa persona. Montardi dice: ustedes no hacen granizo, es la zona de granizo, está en el núcleo. Evidentemente agropecuaria, la zona de. Y bueno, y ese hombre me despertó el bicho. ¿Y qué era lo que pasaba? No era un rubro tan competitivo. Entonces, ahí cambié un poco el perfil de la comercialización ¿Y de. fueron los primeros en ofrecer el seguro de contra granizo acá? Creo que en forma masiva sí. Creo que en forma masiva sí. Yo me prácticamente abandoné la explotación de los seguros de auto. O sea, mantenía lo que tenía, obviamente, y lo atendía como correspondía. Pero en vez de salir a hacer una póliza de auto, iba a tratar de hacer una póliza de granizo. A recorrer la zona rural, los campos. Barrer el campo. Y bueno, la verdad que me ha ido bien. Y me gustó el desafío. Era un rubro donde me sentía cómodo. Y de algún modo podía hablar casi a la par de las necesidades del productor rural. Y bueno, empecé a tener roces con los ingenieros agrónomos y demás, y eso me dio mucha, mucha experiencia. Y hoy en día me siento muy bien en el asesoramiento, en la comercialización. Obviamente que está todo muy competitivo, no estamos solos en el mercado. Pero bueno, Siguen confiando en vos. sí, sí. Demo. Asociate sin cargo a la Cámara de Comercio e Industria de Arrecifes. Te vamos a estar visitando o comunicate al WhatsApp 577424. Ser asociado te da beneficios. Si por la 8 usted pasa, querido amigo viajero, si es amante a los camperos, de entre como en su casa. Un mate de calabaza, bombilla, plata labrada. Juegos de cabezada, rastra, fajas, cuchillo, recau con buen cojinillo y poncho de guardatada. Ensillado está el overo, vistoso en el atador, que oficia de llamador igualito que un jilguero. El loro, un compañero, lo atiende con simpatía, abierto está todo el día, explicarlo es necesario. Lo que ayer fue el viejo Mario, hoy pescante artesanía. Compra y venta de caballo, potros mansos y de pecho. En IPG. Sabemos que las uniones son lazos de confianza, porque nada se logra solo. Hay uniones tan importantes que duran para toda la vida.
Seguimos con más notas que tienen que ver con Monterrey Seguros y su rica historia, emotiva historia. Seguimos charlando con Pupe Montardit, que nos habla, bueno, de todos los esfuerzos y sacrificios que ha tenido que hacer a lo largo de los años para poder instalarse como una de las empresas aseguradoras más importantes de la zona norte de la provincia de Buenos Aires. Obviamente que sin el apoyo familiar sería imposible, mencionaba Pupe a sus hijos, también obviamente una parte muy importante tiene que ver con esta empresa, la tiene Norma Ripoll, que es la esposa obviamente de Pupe, y que ha sabido apuntalar todo el esfuerzo que él le puso a este emprendimiento comercial. Vamos a compartir esta segunda parte de la nota con Pupe Montardit. Pupe, porque recién, bueno, estaba viendo esa ayuda de memoria que vos tenés. Digo, a la par de tu labor, de tu profesión aquí al frente de seguros, también tuviste tiempo como para incursionar en otros ámbitos que tienen que ver con la cultura, que tienen que ver con la política. Porque fuiste candidato a intendente, es decir, pasaron un montón de cosas en torno a este comercio que te hizo tan conocido. Sí, la política, mi incursión, o sea, yo siempre participé, pero nunca aspiré a ser candidato a, inclusive en la época de Ramón Lorenzo, donde uno ha participado en ese sector. Regalismo, ¿no? Sí, es el regalismo. Pero no quería participar y Ramón me ofreció algún cargo y yo era más para colaborar que para ejercer. Lo que sucedió en el año 2000, en el 95, fui candidato a intendente por el radicalismo, pero no porque quisiera, sino por lo que tenía la obligación moral de ir en ese momento, no fueron, porque sabían que perdían. Y yo pusiste el pecho. Y yo también sabía que perdía. No obstante, nos fuimos a asesorarnos a la municipalidad de Trenquelauque, donde en aquel entonces era una municipalidad modelo, y trajimos varios temas que allá tuvieron inclusive repercusión nacional, como por ejemplo el tema del tratamiento y reciclado, recuperar y reciclado de residuos y demás, que todavía hoy es un problema en el arrecife, de algún modo se ha adelantado, pero o sea que te capacitaste también, como te capacitaste con el tema de seguros, también tomaste la responsabilidad y bueno, te capacitaste como para ser un mandatario municipal. Sí, lo tomé con coraje de algún modo, pero también con responsabilidad. Entonces, en ese sentido puedo decir que di, y aparte, siempre se decía, ¿por qué no participás? Y bueno, me quedé tranquilo conmigo mismo y mi vida política al haber participado, más allá de los resultados. Algún día voy a decir quiénes eran los que tenían que ir y no se jugaron. Bueno, vamos a esperar ese día, porque bueno, seguramente habrá muchos conocidos dirigentes que estarán esperando esto que vos vas a decir. Bueno, pero además incursionaste, como decíamos, en cultura. Fuiste presidente del Club Ricardo Gutiérrez, es decir, colaboraste, participaste activamente y estás participando activamente seguramente también en instituciones, en lo que es la comunidad recifeña. Sí, el Club Ricardo Gutiérrez, o sea, no fui presidente, no. También para colaborar, fundamentalmente en la época del básquet, cuando Gutiérrez... El básquet profesional, la subcomisión, digamos, de básquet. Ahí tenemos que recordar mucho a Armando y a Luis, que bueno, pusieron todo lo de ellos
para que lo de Gutiérrez sea posible. O sea, la época de oro del básquet, ¿no? Lo nuestro fue estar ahí, pero en realidad el apoyo venía de parte de la gente de la privada lograda, que bueno, lamentamos hoy que Armando no esté con nosotros todavía. Pero también uno trató de participar en otras actividades deportivas, como hoy, por ejemplo, con el ajedrez. Estamos ahí con la escuela de ajedrez para chicos, adultos y demás. Y por sobre todas las cosas también, en la época de Mariel. Música clásica. Exactamente. O sea, nosotros los Montardí somos del palo del jazz y de la clásica. Y en aquel entonces se cumplían 200 años del fallecimiento de Mozart. Entonces hicimos un concurso sobre música clásica en un programa que tenía Mariel con muchacho Améndola. Sí, Fernando Améndola. Fernando Améndola. Creo que era FM Light, no, pero. Ah, FM Light, perdón. FM Light, tenés razón. Entonces yo tenía un programa de entretenimiento para chicos y un día se me ocurrió entregarles un cassette en aquel entonces para que adivinaran de quién se trataba, qué melodía, qué compositor y demás. Entonces el que ganaba, acertaba, se sorteaba y se entregaba el cassette. Y eso tuvo éxito. Entonces nos llevó a hacer un programa de música clásica, donde Mariel me conectó con una persona que trabajaba en Radio Clásica en Buenos Aires y preparaba unos programas espectaculares. Eso estaba los domingos los sábados a la mañana y se llamaba. Se llamaba Mañana de Clásicos. Así que, bueno, hemos incursionado en ese. Hasta le hice una misa a Mozart en el año 91, en los 200 años de su fallecimiento. Sí. Dale un gran toque de color a tu casa, oficina, consultorio o local. Te esperamos con toda la gama de colores. Color Esperanza. El último toque a tus proyectos se lo damos juntos. WhatsApp 2478-464305, Avenida Roque Sáenz Peña y Ángel Merlo. En redes sociales, Pinturería Color Esperanza. Chacinados Mazola. Es una empresa familiar con más de 50 años de experiencia en la elaboración de chacinados y embutidos de la mejor calidad. Atención al público con los mejores cortes de cerdo y nuestros clásicos chorizos y morcillas de elaboración propia. Chacinados Mazola, en Pergamino y Rivadavia. Alberti Automotores. Trayectoria, experiencia y conocimiento a la hora de elegir tu auto. Los mejores usados, 0 kilómetros, pickups y camiones. Alberti Automotores. Vitelmo Carvajal y Chile. Contacto 02478-402948 y seguinos en las redes sociales. Alberti Automotores. La Espiga de Oro, panadería y confitería, desde 1963 junto a vos. Queremos acompañarte en los momentos más importantes con nuestros productos frescos y de calidad. Gracias a todos los que forman parte de esta gran familia y especialmente a ustedes por acompañarnos y confiar en nosotros siempre. La Espiga de Oro, Avenida Intendente Blanco y Ruta 8, teléfono 450354. Pasado el tiempo, Pupe, ¿qué te queda de todo esto? Seguís trabajando, pero bueno, ya específicamente en un área determinada. Pero pasado el tiempo, ya mirando hacia atrás, ¿qué es lo que te queda? La satisfacción del de haber cumplido, la emoción de haber seguido con la firma de tu papá. Sí, ni hablar. Pero antes quiero, si me permitís, quiero comentar algo. Es tanto lo que
me gustaba y me gusta el tema de Granizo, que en el año 2008 presenté un producto inédito dentro de las coberturas en las aseguradoras de Argentina. Hay competencias buenas, hay de las otras. Entonces uno tiene que pensar que no está solo en el mercado. Entonces la idea era tratar de innovar, de buscar algo distinto, como para que la gente tenga motivo para cambiar. Entonces, en ese momento, implementamos en el año 2008 una cobertura que se llamó y se llama planchado de semilla. ¿En qué consiste? ¿En qué consiste? Significa que hoy se siembra y mañana te caen 50 milímetros, pero de un solo saque. Entonces, ¿qué sucede generalmente? Con el agua se aplasta la tierra, se hace una costra, la semilla no prospera, no rompe la tierra. Entonces, esa cobertura no existía. Entonces, en el año 2008, Una idea tuya. ¿sí? Mejor dicho, la idea no fue mía, la transmití a la aseguradora. Yo consulté a algunos ingenieros agrónomos y algunos referentes, productores rurales, consultándole qué tipo de necesidad en las coberturas tenían ellos que en el mercado no existe. Entonces yo le tengo que preguntar a los que saben, a los que la están sufriendo, a los que la están padeciendo. Entonces, bueno, ellos me dieron la respuesta. Entonces yo elevé la propuesta a la aseguradora del momento, me la aceptaron y bueno, hicimos una reunión con ciento y pico de personas ahí en el Coraluz, en la ruta, El campito. el Campito, exactamente, donde vino la gente de la aseguradora. Y explicó los alcances de la cobertura, y eso nos permitió un crecimiento muy, muy importante ese año, porque era la novedad y nadie tenía esa cobertura. Entonces, picamos en puntas. Y al otro año, sí, ya alguna aseguradora, Te copió, digamos. por él, pero sí, esa es una incorporación de cobertura que sí, desde esta oficina se logró imponer en el mercado. ¿Qué balance se hace después de estos años, de esta tradición comercial aquí en Arrecife de Espuma? De algún modo, la satisfacción del deber cumplido. Aunque hubieron algunas tormentas en todo en el tiempo, y no precisamente de granizo. Entonces, fueron momentos muy, muy, muy difíciles, donde algunas compañías se cayeron, o sea, en el mercado nacional. Se cayeron algunas compañías, y eso de algún modo no, nos afectó. Y no sé si me quedo con alguna deuda en ese sentido, pero creo haber dado todo lo de mí económicamente para que, bueno, sea todo lo más leve posible. Y creo que de algún modo se ha logrado, porque si no, hoy tampoco estaríamos en el mercado. Estaríamos relegados ya hace muchos años atrás. Hemos tenido muchas alegrías, muchas de las no tantas alegrías, pero hay algo que también tuve en cuenta,
que la fidelidad de mucha gente. Entonces, eso a mí me pone bien, no solo por lo que uno hizo, sino también por lo que mi viejo hizo. Y si me permitís, voy a quedar mal con mucha gente, pero lo quiero resumir en una sola persona. Antonio Lombardero. Cuando yo me enteré que Fernando empezó con el tema de seguros, yo fui y le dije a Antonio, y mira, me enteré que Fernando está con el seguro y vos tenés el seguro conmigo. Y Antonio me dijo, Pupi, no me dice Pupe, Pupi me dice, mientras yo tenga auto y vos te sigas comportando como se comportó tu viejo conmigo, mi seguro va con vos. Entonces, quiero resumir en Antonio a mucha gente, que hasta el último momento confió en nosotros y que, bueno, a raíz de la decisión que tomé, que ya hablamos hoy, hablé con y les agradecí profundamente y contento, con esto voy a seguir hasta el último día que pueda, porque me gusta, porque siempre hay que hacer algo, hay que trabajar, y bueno, será hasta el día que Dios quiera. Demo. Asociate sin cargo a la Cámara de Comercio e Industria de Recifes. Te vamos a estar visitando o comunicate al WhatsApp 577424. Ser asociado te da beneficios. Si por la 8 usted pasa, querido amigo viajero, si es amante a los camperos, de entre como en su casa. Un mate de calabaza, bombilla, plata labrada, juegos de cabezada, rastra, faja, cuchillo, recau con buen cojinillo y poncho de guardatada. Ensillado está el overo, vistoso en el atador, que oficia de llamador igualito que un jilguero. El loro, un compañero, lo atiende con simpatía, abierto está todo el día, explicarlo es necesario. Lo que ayer fue el viejo Mario, hoy pescante artesanía. Compra y venta de caballo, potros mansos y de pecho. En IPG sabemos que las uniones son lazo de confianza, porque nada se logra solo. Hay uniones tan importantes que duran para toda la vida. Fábrica de ilusiones, juguetes, juegos de mesa, didácticos, artículos de librería, ropa infantil y accesorios para bebés, libros infantiles y juveniles. Todo lo que buscas en un solo lugar. Fábrica de Ilusiones. Te esperamos en nuestro nuevo espacio comercial. Avenida Roque Sáenz Peña, esquina Irlanda. El lugar donde las ilusiones se hacen realidad. Fábrica de Ilusiones. Comunicate por WhatsApp 2478 502200. En Instagram, Fábrica de Ilusiones Arrecifes. En Facebook,
Fábrica de Ilusiones. Te esperamos. Bien, y después de esta muy emotiva nota, nosotros vamos a despedirnos, siempre agradeciendo obviamente a Pandora, Ropa Informal y Argento que nos visten, se encuentran en Cabo de Hornos 748, toda la colección Primavera-Verano 2021 pasa por Barrio Palermo, porque allí se encuentran Pandora, Ropa Informal, Ropa para la Mujer y su sección para hombres, Argento. Muchísimas gracias como siempre por acompañarnos y vestirnos de la mejor manera. Todas las tarjetas de crédito, horario de atención de 16 a 20 horas de lunes a sábados, y como decíamos, muchísimas novedades durante cada semana, arribo de nueva ropa, ¿no? para disfrutar, para ir a Cabo de Hornos 748 y llevarse una muy buena pilcha para estar muy bien vestidos en este verano 2021. Bueno, nos estamos despidiendo, nos vamos a reencontrar el próximo martes a las 21 horas, como siempre, en esta frecuencia, la frecuencia 7, en el canal 2, con más Realidad Comercial. Les volvemos a reiterar que pueden ver nuevamente nuestro programa en la repetición, que se emite los miércoles después del noticiero local a las 14 horas, y también en el canal 2 Arrecifes, YouTube, canal 2 Arrecifes, lo ponen y aparecen todos los programas de Realidad Comercial. Hasta el próximo martes. Buena semana. Chau.